Muchas gracias por estar con nosotras en Palabra de Mujer. Hoy en nuestro programa, es un programa lleno de estrellas, ¿verdad? Contamos con Patricia Howell, que ella es una cineasta costarricense. Nos acompaña Yadira Calvo, escritora, Premio Magón 2012. Y Ana Istarú, una actriz y escritora también, ¿ven? Solo estrellas. Bienvenidas por estar acá con nosotras en Palabra de Mujer. Nuestro tema de hoy es Lobas. Lobas es una película realizada por Patricia Howell, la cineasta, que recientemente realizada en este año, ¿verdad? Bueno, concluida este año ya en, en sus primeras presentaciones, que trata de un tema realmente, pues, que puede ser, no, de hecho es polémico porque se refiere a un tema muchas veces tabú y que es una relación amorosa entre dos mujeres. Y entonces, bueno, tiene el nombre Lobas y quisiera preguntarle a Patricia por qué se llama Lobas y cuál y por qué decidiste hacer esa película. Bueno, se llama Lobas porque yo desde hace muchísimos años, desde que salió el libro de Clarisa Pincola Estés que se llama Mujeres que corren con Lobas, he admirado profundamente ese libro, es un libro de cabecera mío. Y una de las cosas que más me ha gustado de ese libro ha sido cómo ella plantea la posibilidad de que una mujer rescate y recupere su nivel salvaje, digamos. En español tal vez salvaje suena muy raro, en inglés es wild, es una cosa no domesticada. Esa naturaleza no domesticada es a la que ella se refiere. Y yo me pongo a pensar y me puse a pensar mucho en los mandatos que recibimos las mujeres y cómo se nos educa para ser mujeres y cómo aceptamos esos mandatos y qué significa además renunciar a esa naturaleza no domesticada. Y de ahí nace Lobas, es un guiño al libro. Aunque no es una historia literal ni nada por el estilo, es un guiño al libro y un homenaje al libro de ella. Lobas es una película que trata de dos mujeres que aceptaron mandatos y en ninguno de los dos casos esos mandatos las hizo felices. En un caso tomó la forma de adicciones y soledad y ¿verdad? Y en el otro caso la forma de una domesticación y de una domesticidad y un sometimiento. Son como los dos personajes de la película, uno representado por Ana Istarú y el otro por Ana Clara Carranza, son caras de la misma moneda, de una manera domesticada y de otra manera aceptando ciertos mandatos. Entonces, eso es Lobas y por supuesto que es un tema tabú, porque transgrede, digamos, las barreras de lo que significa la heterosexualidad matrimonial, estrictamente dicha, para dar otras opciones. Yadira, a propósito de Lobas, usted escribió un artículo bien interesante donde se refiere a las lobas y a las mujeres salvajes. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Porque cuando vi la obra de Patricia, de inmediato me di cuenta que había eso que llama a ella un guiño con Pincola. Por lo menos encontré que Pincola era una clave de interpretación de esta obra. Y pensé que, puesto que lobas en nuestra cultura es una mala palabra, en Roma una loba era una prostituta, el decirle loba a alguien es apelar a las cosas más negativas de su personalidad, pensé que si una feminista estaba haciendo una obra que titulaba Lobas, obviamente ella no quería decir lo mismo que dice nuestra cultura, por lo tanto era más bien una réplica a nuestra cultura. Y en ese sentido Pincola dice que la loba, porque ella compara la persecución que han sufrido la especie de lobos con la persecución que han sufrido las mujeres en nuestra cultura y encuentra muchos puntos de semejanza positivos entre las lobas y las mujeres. Y encuentra que hablar de la loba, cuando pensamos en la loba que habita en nosotras, hablamos de la mujer salvaje, en ese sentido que decía Patricia, esa parte que no se ha podido domesticar y está dentro de nosotras y que puede aflorar en algún momento.
En ese caso, estas dos mujeres de la película encuentran, a raíz de un pequeño accidente, se reencuentran, y no solo se reencuentran a sí mismas, se reencuentran una a la otra y se reencuentran con la mujer salvaje que nos habita a todas. Y esa mujer salvaje es absolutamente liberadora. Y por eso creo que la interpretación más aceptable desde mi punto de vista del nombre de la película tiene relación con estos hechos. Ana Estarú es una de las actrices, ¿verdad? Una de las mujeres de esta relación de lobas. ¿Qué tenés que decirnos, Ana? Retomando lo que señalaba Yadira, yo creo que es muy acertado decir que el título de lobas hace alusión a un ejercicio de libertad, y que el no ser lobas, pues, es estar sujeta, sometida. El personaje que yo encarno, y que, bueno, agradezco infinitamente a Patricia que me diera la posibilidad de probar mi capacidad ante la pantalla, este personaje no fue sometido, como el de Ana Clara, a la vida correcta, a lo que se espera de una mujer burguesa, sino que hizo un ejercicio de la libertad más bien extremo. Llegó a ser incluso de alguna forma autodestructivo, como oposición, ¿verdad? Si me someto a la autoridad, entonces me rebelo con tal fuerza que puede que me rebelen de una forma no necesariamente sana. En todo caso, yo creo que lo que Patricia quiere mostrar es el daño que causa una sociedad patriarcal a un amor contrariado. Y el patriarcado puede matar, no solo matar nuestra esencia de ser humano, sino matarnos, ¿verdad? La homofobia lleva a la gente al suicidio, lleva a sociedades incluso a la agresión y a la hostilidad, que en algunos sitios puede causar la muerte. Por eso me parece muy valiente de parte de Patricia haber tocado este tema, que en Costa Rica es como invisibilizado en lo que es el universo creativo, ¿verdad? Por lo menos, bueno, nosotras, viniendo de la generación de la que venimos, fue un tema invisible. Patricia lo pone sobre el tapete, y yo creo que para mí fue un honor, como siempre me ha interesado, igual que a Yadira, todos los temas, todas las sujeciones y las marginalizaciones y el daño que la sociedad ha provocado en las mujeres, pues esto es una parte importante. Bien, vamos a un corte, regresamos en un momento. Bueno, la obra de Patricia, que es efectivamente sobre una pareja lesbiana, a mi modo de ver, no es una defensa del lesbianismo, ni su objetivo primordial está en eso. El objetivo primordial para mí es una defensa de la libertad, la libertad de elegir, que no han tenido estas dos mujeres. En el caso del personaje que representa a Ana, ella tiene una vida marginal porque la condujeron allí las circunstancias vitales. Y en el caso de la otra mujer, es una mujer burguesa que vive la vida que no quiere. O sea, ninguna de las dos vive la vida que quiere. Y por lo tanto hay un planteamiento fundamental sobre esa libertad de elección que ha sido permanentemente tan difícil para las mujeres. Somos aquellas personas a quienes se nos ha impedido elegir porque se nos han impuesto esquemas estructurados previos a nuestro nacimiento y se espera que nos sometamos a ellos. Es lo que le pasa a estas dos mujeres, a mi modo de ver. Bueno, la película todavía no ha sido pública, no ha sido presentada en salas, ¿verdad? No. Pero ya debe haber habido algunas reacciones. ¿Qué reacciones han sentido ustedes, bueno, Ana, en relación con tu papel o con la película propiamente? Bueno, la película es un mediometraje de media hora. No sé en qué formato se va a presentar, pero obviamente se hará público en algún momento. La gente que participó, digamos, que asistió al estreno, hizo comentarios muy emotivos, muy agradecidos con el trabajo de Patricia, que siempre es incómodo, polémico, pionero, que esperamos irrite siempre a alguien en algún momento, si no, sería, sino ¿dónde es su utilidad? Y lo hace con gran fineza. Creo que es una película en la que hubo
una atención a nivel técnico, un preciosismo, una preocupación por la parte estética que se percibe. Hay una gran sutileza en el manejo de, bueno, en la dirección de actores, una directora férrea que sabía lo que quería, por dicha, y creo que la gente se sintió complacida por eso. También alabó mucho el hecho de que fuéramos actrices profesionales. Hubo quien dijo que esto probaba que no necesariamente cualquier persona, cualquier transeúnte puede actuar igual que alguien que ya tiene una formación. Y eso pues nos complació, porque no somos de cine, nuestra formación es distinta. Yo agradezco a Patricia que me haya permitido hacer esa diferencia, saber que el público no estaba allá, sino que está aquí, y que el volumen gestual, el volumen emocional es mucho más contenido. Es muy grande la diferencia del teatro a la pantalla. Sí, enorme, porque los actores de cine dicen que los de teatro no actuamos con la verdad, que mentimos. Eso no es cierto. Actuamos con una gran verdad, pero proyectada, para que la viejita sorda de la última fila nos escuche, ¿verdad? Claro. Entonces, pero es una verdad que se consigue a base de trabajo y de estudio. Hay que sacar la verdad de las entrañas. Esa misma verdad tenemos que darla con la cámara aquí, pero saber medirla y contenerla. Actuar con naturalidad, como dijo Patricia, no actúes. Eso es bien interesante, ¿verdad? Reacciones, ustedes que han visto la película, reacciones de la gente. Bueno, yo me siento feliz porque yo creo que a la gente le gusta mucho, por lo menos la gente que la ha visto, ¿verdad? Que no es casi nadie, o sea, la he presentado nada más públicamente 2 veces, tal vez la han visto unas 400 personas en 2 presentaciones privadas. Porque la película en este momento la estoy sacando a circuito de festivales y entonces es mejor que salga y vamos a ver qué pasa. Ya me la han aceptado en 2 festivales importantes. ¿Cuáles? Uno en Bombay, el Festival de Cine de Bombay, y uno en Lituania, que parece ser un festival grande. Yo no lo conozco, pero bueno, nosotros estamos mandándola a muchos sitios. Cara de sorpresa fue, Ana. Sí. Puedo hacer un paréntesis, claro. Y yo quiero señalar también que un aspecto destacado de del mediometraje es la música de Manuel Obregón, que da un ambiente emocional bellísimo y que también gustó mucho a la gente. Hay muchos artistas que están involucrados en esta película, o sea, yo la escribí, yo soy la directora, pero bueno, tenemos grandes actrices, tenemos un excelente maestro de música, la gente de cámara, de iluminación, de arte, todo eso. O sea, una película se hace en equipo, y es un equipo de gente que cree en el proyecto y que se desvive por el proyecto, ¿verdad? Y eso, entonces ese es el resultado. ¿Se rompe realmente o se muestra a las mujeres salvajes en la película? Yo creo que es mucho más sutil que eso, porque la película apela a una cantidad de símbolos que no son la historia literal, sino que son paralelos a la historia literal. Por ejemplo, un lobo atado cuando una de las mujeres está casada, el marido le quiere imponer una conducta. Un lobo pintado, que lo pinta una de las 2 mujeres, es pintora, el personaje que representa a Ana, que cuando la otra le pregunta es que esta pintura es un lobo, él dice no, es una loba. Y está la loba y está la luna. Esa luna se repite en el momento, para mí, culminante de la liberación, que es cuando esta mujer casada toma una decisión radical y se va en busca de esta otra mujer. Está la luna de fondo. En el momento de ella llamar a la puerta, está la luna de fondo. Entonces creo que todo este simbolismo es la parte que para mí es más interesante que la historia misma, porque las historias pueden contarse de muchas maneras, pero los símbolos refuerzan elementos sustanciales de la historia. En ese sentido, yo rescato este valor de los símbolos que aparecen en la obra y que no son tan legibles a primera vista. Sí. ¿Verdad? Hay que poner un poquito de cabeza para interpretar, y bueno, siempre son susceptibles de polisemia, se pueden interpretar de muchas maneras, pero creo que el título es una orientación de lectura y de interpretación también, y en este caso creo que va por ahí. Hablando de la luna invoca la locura, ¿verdad? Y la mujer.
Y a la mujer que transgrede siempre se le designa como loca o como bruja. Y también hay una imagen de un personaje que realmente nos hace pensar en una bruja. Entonces es el terror a, ¿verdad? La mujer transgresora, loca, libre. Y desobediente. Desobediente. ¿No? Y por eso es loca. Sí, por eso, se le designa es loca, como porque loca. Es desobediente, porque si se somete a los patrones del patriarcado va a ser la mujer ideal. Digamos, la Virgen María, las representaciones estas del marianismo, que es lo que se rompe ahí. Sí, yo la he visto dos veces, ¿verdad? El día del estreno, y se me hizo cortísima, ¿verdad? Y creo que nos pasó a mucha gente, ¿qué pasó aquí? La segunda vez fue interesantísimo, fue tan lindo, no se me hizo tan corta, sino como que vi mucho de lo que no había podido ver antes. Eso me parece bien interesante, tal vez tiene que ver con los simbolismos que usted está hablando, ¿verdad? Pero opinen ustedes, no soy yo la que tengo que opinar. Lo que pasa es que una película tiene muchas capas, ¿verdad? La capa narrativa inicial es la historia, que es básicamente por lo que mucha gente se va, pero hay una serie de otras capas que son inconscientes, que van entrando en el alma del espectador sin que el espectador sea consciente de ellas. Y entonces eso es lo que pasa en la película. Yo intenté buscar esos niveles, esas capas, en muchos casos, en muchos momentos diferentes. Además, la película está construida como en una forma muy dialéctica, ¿verdad? En donde prácticamente en cada escena hay una tesis, una síntesis, una tesis, una antítesis y una síntesis. Arrancamos en pleito, seguimos hacia la armonía, volvemos hacia el conflicto, volvemos hacia la armonía. En general, esa es, digamos, el flujo narrativo que tiene la película. Entonces, por eso que engancha al espectador, porque estás ya como ahí, pum, y en eso se te sale, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo. Cuando ellas están, se reencuentran y están en la casa y están viendo esto y leyendo esto y tomándose sus traguitos y bailando y la cosa, y viene un problema y se pelean. Y se pelean durísimo y se separan. Eso no lo esperábamos. ¿Por qué? Porque estábamos ya como aliviados de que se hubieran encontrado otra vez y de que todo iba a ser colorín colorado, todo bonito, ¿verdad? Y eso es un truco, digamos, es una herramienta, un recurso que funciona muy bien en la película. Y entonces, dentro de eso voy metiendo simbolismos, símbolos diferentes. Incluso al principio tenía más, pero tuve que sacar muchas cosas. Tenía los zapatitos rojos de ella, que todo el tiempo anda con unos tacones rojos. Y cuando se libera se los quita, los bota. Que apela al cuento y a la interpretación de Clarisa de los zapatos rojos, que es la domesticación, ¿verdad? De que una mujer se pone esos zapatos y ya no puede dejar de bailar nunca más. ¿De bailar qué? De bailar al ritmo que le tocan y no a su propio ritmo. Porque para ponerse esos zapatos que ella usa ahí, tuvo que botar los zapatos que ella había hecho con sus propias manos. Los zapatos hechos a mano, ella los desecha para ponerse los zapatos que le imponen. O sea, eso era uno. Está también la bruja que señalaba a Ana, que está en la feria sentada, que la interpreta Roxana Campos, que no le pude dar mucho tiempo en pantalla, pero es esa, la vieja sabia, la vieja bruja, la vieja ancestral, el conocimiento. Y estaba trabajando con muchos símbolos, pero tuve que quitar muchas cosas porque... Comprimir. Sí, lo de los zapatos rojos no va a estar, pero digamos está la intención. ¿Puedo agregar una cosita respecto a las capas de interpretación? Yo quiero señalar como elemento casi difícil de percibir, pero presente, el hecho de que la madre de uno de los personajes es la imagen de la represión, siendo mujer, y eso me pareció oportuno, pertinente, importante, mostrar cómo a veces las madres son las que reproducen los valores sexistas con más fiereza, y creo que fue honesto e importante haberlo puesto, ¿no? Hay una responsabilidad de nosotras como madres al momento de criar a los hijos, y el personaje apenas está esbozado, pero está allí y es efectivo. Thank you.
Bien, continuamos conversando de Lobas, la película, y la relación con las mamás. Eso que apuntó Ana es muy interesante porque es un hecho también de nuestra cultura. Puesto que las mujeres vivimos tan despoderadas en la cultura, tenemos la obligación de transmitir ese despoder a nuestras hijas. Así es como funciona. Y entonces les transmitimos los mandatos patriarcales y el padre queda libre absolutamente de la responsabilidad, porque es la mujer la encargada de transmitirlo. Por eso se acusa tan frecuentemente a las mujeres de ser las transmisoras del patriarcado. Es una acusación injusta, sí, porque no han tenido más remedio que ser esas ruedas de transmisión. Y los hombres están felices, entonces las hijas, eso está explotado en un libro, Las hijas de Yocasta, donde la hija ve a la madre como la persona difícil, como la presunta enemiga, como la que le ha arruinado la vida, pero la madre solo ha sido, en esta sociedad en que las mujeres no tienen poder, la que ha estado obligada a transmitir eso a su hija para que la rueda siga funcionando. Eso es una estrategia del patriarcado, involucrar a las mujeres así. ¿Y por qué las mujeres se involucran? Porque las mujeres no han tenido más posibilidad que involucrarse, no les han dado la oportunidad de encontrar a su mujer salvaje, sino seguir el mandato que la cultura les ha impuesto. De ahí depende su vida. Las mujeres no podían trabajar, no podían ganar, trabajaban mucho, no podían tener salario propio, no podían ejercer una profesión, etcétera. Entonces, la única manera de supervivencia era a través de un hombre. Ese hombre patriarcal les exigía ese servicio y esa servidumbre, y así es como ha venido funcionando. Sus palabras finales. Bueno, nuestro deseo es que realmente impacte a la gente, que la sensibilice, que disfrute. Creo que es una obra que es importante porque trae un mensaje, pero también creo que hay una pretensión estética y yo creo que es un aporte realmente a la cinematografía nacional. No, muchas gracias a las dos y a vos por invitarme y por invitarnos a todas a hablar de esta película. Todavía no la estamos presentando públicamente, pero muy pronto, y yo espero que en cuanto eso suceda podamos anunciarlo también desde esta tribuna. Muchísimas gracias. Realmente yo quiero también felicitarlas, ¿verdad? Porque son, o sea, es un tema no solo tabú, ¿verdad? Sino que hay como, a ver, no se le pone nombre. Incluso hablamos de relaciones entre dos mujeres, pero como que hay temor a decir, es una relación lésbica, es una relación entre lesbianas, aunque no es, ¿verdad?, una apología al lesbianismo, como se dice aquí, pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto miedo también en ponerle nombre a las cosas? Bueno, yo creo que lo que no tiene nombre no se ve, no se aprecia, y hay personas que dicen que lo que no tiene nombre no existe, porque no tiene existencia cultural. Al no tener un nombre, eso dificulta mucho tratar con ese asunto. Creo que es una de las tantas estrategias que desde el lenguaje vienen actuando para que eso ocurra. Ahora, yo creo que es muy importante que cuando se plantea, la gente empiece a hablar de eso, que se hable, que no se oculte, que parezca un asunto cultural entre muchos y una elección personal entre muchas, que no se tabúice como se ha venido haciendo. En fin, creo que la película puede dar pie a una discusión abierta, franca, sincera y honesta y decente sobre todo lo que significan las relaciones interpersonales. Bien, muchas gracias a ustedes y ojalá que la película se presente pronto y que nos ayude a todas a soltar esa mujer salvaje que llevamos dentro. Muchas gracias.